inicio a este reconocimiento deportivo. En dependencias de la municipalidad, el alcalde de la comuna de Los Vilos, Manuel Mascarián Julio, junto al concejal Jaime Herrera, realizaron un reconocimiento a los jugadores de básquetbol, los cuales obtuvieron el campeonato provincial y ahora parten a jugar el torneo regional. El conjunto representante del Liceo Nicolás Federico López Vargas sostuvo un desayuno de camaradería, donde se destacó el logro de estos jóvenes deportistas. En este sentido, el encargado de la Oficina de Deporte Municipal, David Córdoba, valoró el esfuerzo y los triunfos que han logrado alcanzar. Bueno, yo creo que es un equipo de básquetbol que representa al Liceo Nicolás Federico Loce, el cual, además de tener un buen trabajo con su profesor Eduardo, creo que son jóvenes que ya no es una sorpresa verlo en los podios, ganando campeonatos. Se potencia mucho con el trabajo de Ricardo González a través del taller de básquetbol municipal, también con el trabajo del mismo profesor Ricardo González con la liga regional y a nivel de selección. Son jóvenes que la verdad se han preparado muy bien y que las convicciones y las metas las tienen bastante claras en cuanto al deporte, lo que los lleva sin lugar a duda a lograr esto, a lograr objetivos concretos. Se los plantean, los trabajan y tenemos estos frutos que en realidad nos enorgullece a nosotros como comuna, a la municipalidad, de poder ayudar y aportar en este tipo de actividad y por supuesto reconocer quizás con pequeñas cosas el trabajo de ellos. También es importante decir que no solamente en el básquetbol, sino que en varias disciplinas más, Los Vilos ya se ha estado dando a conocer por tener grandes exponentes, ya sea en artes marciales, con el profesor Claudio Campo y su taller, en el fútbol también. Tenemos muchos deportistas que están recorriendo equipos profesionales, los cuales también la municipalidad los ayuda con becas, con aportes, en lo que puede ayudar. Tenemos también al niño Cruz también en el surf, seleccionado chileno del team de surf de Chile. Hace poco también tuvimos a grandes exponentes de la pesca y caza submarina en Pichidangui, así es que creo que es un buen trabajo, que los deportistas vileños están cada vez más demostrando sus capacidades en el deporte. Para el concejal Jaime Herrera, es grato saber que hay un grupo de jóvenes que son un ejemplo positivo para la comuna. Sí, efectivamente, para nosotros reconfortante poder saber que también hay un grupo de jóvenes que nos otorgan positivamente logros deportivos, ya que muchas veces los jóvenes sufren el escarnio o sufren el prejuicio de todo lo que nos involucra como sociedad hoy día, con el tema de la droga y todo eso, pero hay jóvenes que efectivamente están en otra, como dicen ellos, están buscando a través del deporte una realización física, una realización deportiva que permita estos logros. Hace poco estábamos premiando a jóvenes escolares de básica que fueron campeones regionales de básquetbol y posteriormente fueron a la sexta región, a un campeonato nacional por primera vez en la historia, yo creo, de Los Vilos en el básquetbol. Y hoy día estamos nuevamente premiando a un grupo de jóvenes, estudiantes de educación media del Liceo de Los Vilos y también con algunos refuerzos del Colegio San Francisco Javier, que han logrado un título provincial a nivel de básquetbol. Yo mencionaba en mis palabras anteriormente que antiguamente era frecuente que solamente Yapel llegara a esta instancia. Nosotros obteníamos triunfos deportivos a nivel provincial en otras disciplinas, como el fútbol, como el voleibol, como el atletismo, pero no en el básquetbol, porque era como monopolio de la ciudad de Yapel. Y hoy día es todo lo contrario. Los Vilos el que está liderando, ¿no es cierto?, en básquetbol, y esto es gracias al trabajo que realizan, bueno, los profesores, en primer término los establecimientos educacionales, pero también una serie de dirigentes, monitores y jugadores como Ricardo González, que han hecho un trabajo metódico de formación, de competencia, de planificación y desarrollo del básquetbol. En Ovalle se disputará el título del campeón regional, tal como nos comenta Eduardo León, profesor de la selección. Ahora nosotros nos dirigimos a la ciudad de Ovalle a jugar un regional donde entra la provincia de Elqui, Choapa y Limarí. Esperamos que nos vaya bastante bien, tenemos dos refuerzos, los cuales se conocen con el equipo, y esperamos traer un logro más para la ciudad de Los Vilos y darle una alegría así también a este pueblo.
¿Y están bien preparados? Sí, ellos vienen ya entrenando bastante tiempo. Son chicos que vienen también jugando en la liga de acá de Los Vilos. Se conocen bastante. Y bueno, yo tengo bastante esperanza y que nos va a ir bien. Para Ricardo González, director técnico de la selección de básquetbol, ya no es novedad que deportistas de Los Vilos destaquen en distintas disciplinas. El grupo de muchachos que está, por lo menos ahora, va a representar ahora el Liceo Nicolás Federico Loce, va al regional en la ciudad de Ovalle. Y bueno, dentro de todo este grupo de muchachos, la mayoría está a cargo de los técnicos municipales, así que están bien preparados durante el año, así que esperamos que sacan un buen triunfo y seguir celebrando con este grupo humano de niños que ha sido tan beneficioso para el liceo, también para los talleres deportivos y también para la comunidad de Los Vilos, así que contento por estos muchachos y que sigan obteniendo logros para nuestra ciudad. Los seleccionados, todos vileños, juegan desde hace muchos años juntos. Ellos complementan los estudios con el deporte y se dieron tiempo también para recordar a uno de los suyos, que no va a poder jugar por lesión. Yo encuentro que nunca es tarde para seguir trabajando más. Y hay que, a pesar que salimos campeones, hay que seguir exigiendo y seguir así, seguir mejorando. A pesar de que perdimos un gran jugador, que tuvo una lesión hace poco, vamos a tener que afrontar esto como equipo y salir adelante. Sí, por él y por todos los que sí, no, y por el pueblo también. Bueno, Los Vilos parece que ha tenido muy poca alegría el último tiempo. Hemos tenido un temporal de 120 kilómetros, hemos tenido también un terremoto, tsunami que afectó a la costera. ¿Y ustedes están dándole alegría a este pueblo? Sí, pues esa es la idea. Tratar de dar lo mejor de nosotros para darle varias alegrías al pueblo. Y también son un ejemplo para los jóvenes que van a reflejarse en ustedes, y si ganan más torneos van a reflejarse en ustedes para superar. Por supuesto, para que ellos lo tengan como un reto y tratar de superarnos de alguna forma. ¿Piensas seguir estudiando? ¿Piensas dedicarte al deporte? Sí, pienso seguir estudiando y también no dejar de lado el deporte. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que juegas básquetbol? De los 11 años. ¿De los 11 años? Sí. ¿Y ya habías participado en torneos anteriores? Sí, fui al Nacional de Calbuco. Participaba en la Liga Regional de Por Los Vilos. Y a eso solamente. ¿Y piensas seguir dedicado al básquetbol? ¿Piensas jugar en alguna liga competitiva, en algún equipo profesional? ¿Cuáles son las proyecciones que es para tu vida? Bueno, si salen las oportunidades, sí. Pero estoy más enfocado en los estudios. ¿Sí? Sí. Voy primero por los estudios. Siempre. Sí, pues si en la universidad me sale la oportunidad de jugar básquetbol, voy a jugar. Porque puedo optar por una beca deportiva. Entonces, y si opto por la beca deportiva, tendría que jugar básquetbol. Y sería bueno, sería mejor. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que juegas básquetbol y por qué te gusta jugar básquetbol? Más o menos como hace 5 años. Y juego para entretenerme, jugar con mis amigos y para instruirme un poco más qué es lo que es el básquetbol. Bueno, ya salieron campeones, ahora van a ligas mayores. Sí. ¿Están preparados? ¿Cómo se siente eso? ¿Hay un poquito de nervio? Cuéntale a la gente. Sí, en algunos compañeros, porque es la primera vez que han jugado, van a jugar un regional de esta manera. Pero hay que tomárselo con seriedad, trabajar y esforzarse para tratar de traer el título. En cuarto medio. Sí. ¿Piensas seguir estudiando? ¿Piensas dedicarte al básquetbol? ¿Cómo ves las proyecciones de tu vida? No, tengo pensado seguir estudiando, así que tengo visto ya la carrera, así que no tengo drama en eso. ¿Qué has estudiado? Trabajo social. Bueno, pienso sacar una carrera de profesor de educación física y después de eso dedicarme al básquetbol hasta cuando me retire del básquetbol. Así que se puede jugar profesional o irme a Europa, que ya hay buenas ligas. Bueno, si es que se puede en la vida. Y después de eso, dedicarme a ser profesor de educación física. ¿Sí? Sí, por ejemplo. ¿Tienes más o menos el grado? Sí. ¿Qué
bueno, bueno, están dando alegría a este pueblo después de lo que ha pasado tan mal con el terremoto, con el temporal. Bueno, se siente una alegría muy fuerte igual en el cuerpo de uno y mejor aún representando a la comuna de Los Vilos y a la región de Coquimbo cuando fuimos allá a Calbuco. Igual es bueno porque se necesitaba esto hace tiempo, porque igual el año pasado igual ganamos la liga regional acá de Los Vilos y se necesitaba esto hace rato ya. Igual entrenando, haciendo físico en la playa, igual se han logrado hartas cosas. Por ejemplo, esto de ir a Nacional ahora allá en Antofagasta, de los cabros más chicos, que se les dio la oportunidad de que le invitaran. Igual es bueno porque no ha tocado solamente a nosotros y igual es bueno que le toque a ellos alguna vez en este año. Oye, ¿usted tiene lesionado un jugador de usted, alguien que viene jugando hace mucho tiempo? Sí, bueno, es una gran pérdida en esto, ¿no? Sí, él era un pilar fuerte en el equipo, amigo mío de 10, 12 años ya, que llevamos jugando, que jugó conmigo allá en Santiago. Y es fuerte igual la pérdida, que igual el equipo se baja, pero bueno, hay que seguir luchando nomás para... Espero que te recuperes luego, Manuel Briones, que te estaremos esperando aquí, el apoyo del básquetbol, de la familia del básquetbol, que seáis fuerte nomás, que tengáis fe nomás.